aquel momento de nuestra vida en que a todos se nos pasa por la mente escribir nuestras memorias, momento difícil, es cuando empieza a desnivelarse con saldo en contra el equilibrio de la madurez, cuando empieza a pesar más los recuerdos que las esperanzas. Nos recreamos en el pasado, empieza a gustarnos. Malo. Quiere decir que hemos coronado la cuesta y empezamos a bajar. Yo estoy en este momento escribiendo mis memorias. Se me ocurrió la idea hace algún tiempo y sigo adelante. He venido dispuesta a decir la verdad. Bueno, no es necesario decir toda la verdad, pero sí una buena parte al menos. Voy a ser testigo de mi propia vida. Después ustedes me condenan o me absuelven, según les venga en gana, o no me hacen caso, que será lo más natural. Nací en Madrid, pero por casualidad, en pleno mes de noviembre, en plena temporada de teatro. Por eso me tocó nacer en Madrid. Seguramente si hubiera venido al mundo en agosto o en septiembre, pues me hubiera tocado nacer en San Sebastián, en La Coruña, en Vigo, en Santander. Mis padres eran actores, Eloisa Muro y Mariano Asquerino. Mi abuelo también era actor, César Muro. Él me enseñó a leer y a escribir. Después vino el colegio y otros estudios, pero mis primeras letras se las debo a él. Murió en una gira por provincias, mientras viajaba en el tren. Simbólico final para un actor entregado a su profesión. Desde muy niña, desde los 11 años, iba siempre con mi madre a los estudios de cine. Mientras ella hacía papeles importantes, pues yo hacía figuración. Recuerdo que yo era muy alta, muy escurrida, muy flaca, y mi madre me ponía aquí unas cosas postizas para parecer mayor y que me dejaran trabajar como las otras. A los 14 años ya hice mi primer papel de protagonista. Era una película que se llamaba Aventura, con Conchita Montenegro y Pepe Nieto. 3 años más tarde me vi envuelta en un acontecimiento que habría de marcar mi vida definitivamente. Me casé a los 17, sí. Y 2 años más tarde, a los 19, ya estaba separada. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué cometí tan bárbara equivocación? No lo sé. Era una niña mimada, mi madre me había dado todos los caprichos, pero al mismo tiempo había tratado de imponerme su voluntad. Era una mujer dominante, había tenido que luchar sola en la vida, sin el apoyo de mi padre, y quizá esta circunstancia la hacía sentirse más segura de sí misma. El caso es que yo la amenacé con escaparme y entonces ella transigió. Yo me casé y naturalmente me equivoqué. ¡Basta! 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 No quiero oír más desatinos. ¿No has pensado nunca que eres sangre de mi propia sangre? Y que tus lamentos son un pecado monstruoso porque son insultos a tu propia madre. Acaban de verme en un momento de Electra de Sófocles. Hago el papel de Clitemnestra, una mujer dura, dominante, que trata de imponer también sobre esa hija difícil que se llama Electra su voluntad. Y ese basta ya, se lo está diciendo a la vez a su propio matrimonio. No quiere perdonar a su marido y descarga sobre su hija toda la ira de su fracaso. Pero veamos una escena algo más amplia en la que me enfrento a Berta Riaza. Estás aquí tú, y como siempre errando de aquí para allá, denigrando a los tuyos. A pesar de que tantas veces repites que te trato con dureza y que hago escarnio de ti, no te guardo rencor. Y si alguna vez te trato con dureza, es porque no cesas de hablar mal de mí. Pretendes, y ese es el único tema de tus agravios, que tu padre fue muerto por mi mano. Sí, es cierto y no lo niego. La diosa de la justicia lo condenó y no yo solamente, en una causa que tú deberías defender si fuera sensata. Ese hombre, en efecto tu padre, fue el único de los griegos que tuvo la crueldad de sacrificar a tu pobre hermana, mi amada hija Ifigenia. Ofrendó a la diosa Diana a fin de conseguir vientos propicios para la armada helénica reunida contra Troya.
No había él sufrido en engendrarla como yo en ponerla en el mundo. ¿Qué derecho tenía él a matar a mi hija? Menelao, su hermano, tenía dos hijos. ¿No les tocaba a ellos morir en vez de a mi hija? Puesto que él fue quien llevó a cabo aquella batalla. Es que Hades tenía hambre de mis hijos. ¿Prefería devorar a los míos en vez de a los de Helena? ¿O es que tu malvado padre había llegado a perder el amor por sus hijos? ¡No! ¿No es esto propio de un padre criminal e insensato? La equivocación de mi matrimonio no se debe solamente a mí. También mi marido se equivocó. Pensó que siendo yo tan joven, podría construirme a su manera. Grave equivocación típicamente masculina. Debe ser muy atractivo eso de construir a la mujer amada. El caso es que, como no le salió a su gusto, pues empezó a mostrarse celoso, exigente, malhumorado. Y aquí debo hacer una pausa para concretar algo. Hay pocas cosas que yo pueda asegurar sobre mí misma, sobre mi propia personalidad. Por ejemplo, si soy una mujer moralmente buena o mala, bueno, depende de qué tabla de valores se me aplique. Si soy inteligente o tonta, o si soy una buena actriz, a veces también lo dudo, o si soy simplemente una señora que se dedica a esto. Solamente estoy segura de una cosa. Soy una mujer completamente libre, pero no una mujer liberada en el sentido feminista, no es eso, no. Soy una mujer libre en el más puro y extenso sentido de la palabra. Y que conste que yo he ejercido mi libertad en una época en que era muy difícil ejercerla, en que no estaba de moda, en que estaba prohibido. Claro que todo esto me ha costado muy caro, y el precio que pago por ello es el de la soledad. Sabed que desde este momento os halláis bajo la protección de la ley. Ante todo se halla bajo la mía. ¿Creéis que voy a dejaros abusar aún más del terror de esta criatura? Nada sabéis de los motivos que nos retienen aquí y que nos mantienen unidas hasta la muerte. Como esta Carmelita de Bernanos, trato de ser yo quien me proteja a mí misma. Pero sigamos un poco con mi vida. Mi padre, Mariano Esquerino, fue un gran actor. Yo le admiraba mucho y quizá esta admiración fuese uno de los motivos principales para que yo me dedicase al teatro. En mi familia paterna ha habido una rara tradición de comediantes. Y digo rara porque en la familia de mi padre ha habido una mezcla extraña de dramaturgos, militares y escritores. Mi abuelo y un tío mío, militares. Mi tía Matilde Esquerino, actriz. Y mi bisabuelo y un hermano suyo, dramaturgos y poetas. Una extraña mezcla que no sé si tendrá algún significado y si viene a cuento el comentarlo. Es usted imprudente, Regina. ¿Quién es imprudente? ¿Mi sobrina? Una entrada muy brillante, muy espectacular, ¿a que sí? Y pienso que todo esto viene a cuento, porque acaso sea yo la imprudente contándoles todo esto que les estoy contando. La escena pertenece a Sur, mi penúltimo trabajo en televisión. Esta obra la realizó José Antonio Páramo. Su acción se desarrolla en un estado sudista de Norteamérica durante la Guerra de Secesión. Veamos ahora cómo el caballero, Ramiro Oliveros, me balancea en la mecedora mientras yo hago una indiscreta exposición de los hechos. A pesar de su juicio pesimista, yo conservo la esperanza de que encontrará un buen partido. Hoy aguardamos la visita del joven McClure, que ya estuvo aquí el invierno pasado con su padre. ¿Estaba usted aquí? No, señora. Fue con motivo de la plantación. Querían venderla. Desgraciadamente la plantación está mal situada y a mi hermano no le interesó. Después el viejo McClure cayó enfermo. Mucho me temo que el hijo vuelva hoy a la carga. Están muy mal de dinero. El señor Broderick me ha puesto al corriente de ese asunto. Lo que usted no sabe, porque a fin de cuentas no es usted de aquí. Bueno, con esto no quiero ofenderle, teniente Visevsky. Ese es precisamente su atractivo para las mujeres. Su pinta de extranjero. Y no lo niegue, teniente. Las mujeres le adoran. Usted las transporta a la Polonia de Monsieur Chopin.
y ellas se consideran muy desgraciadas y muy interesantes, y eso las pone como locas. Señora. ¿De qué le estaba hablando? Del joven McClure. Ah, sí. Le hemos invitado a pasar 2 días aquí. Ha sido idea mía. No conoce a Regina, que estaba en Florida cuando él vino a vernos el año pasado. ¿Usted cree en los milagros, teniente Wisewski? Yo sí. Ahora vamos a hablar de otro medio, el cine. Una película titulada Surcos, de José Antonio Nieves Conde. Queda todo esto muy lejos y claro, es muy difícil reproducir, ni siquiera imaginar lo que significó el estreno de esta película. Pero vamos a situarnos un poco en su época, 1951. Entonces hacíamos un cine patrocinado por la vía del paternalismo y, por supuesto, cuidadosamente censurado. Todavía no entiendo cómo aquel guión pudo pasar la censura previa. Bueno, supongo que porque su autor era Eugenio Montes, hombre importante dentro del régimen. Fue Surcos la primera película de posguerra, de tema social y de denuncia. Labradores que emigran a la ciudad y luchan por adaptarse a los surcos de asfalto. Surgieron los problemas desde el primer momento. Incluso la película estuvo casi prohibida 1 año. Después, y paradójicamente, no solo se permite su estreno, sino que además se manda oficialmente representando a España al Festival de Cannes. Allí me acuerdo que obtuvo un éxito maravilloso. Recuerdo todavía la ovación. Y cómo gentes tan importantes como Orson Welles, William Holden, Dolores del Río, el Príncipe Alicán, vinieron a felicitarnos. No nos dieron ningún premio, pero bueno, hubiera sido bastante gracioso que hubieran premiado una película de tema social y de denuncia cuando la enviaba un país en dictadura. Pero el éxito quedó allí. La verdad es que yo nunca he necesitado buscar trabajo, por lo menos antes. Siempre me han buscado a mí. Y en ocasiones me han ofrecido obras muy importantes. Ahora vamos a hablar un poquito de teatro, ¿eh? Recuerdo un éxito muy grande. No me refiero a un éxito mío personal, que conste, no. Estoy hablando de un estreno de su representación. Se trata de Madrugada, de Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo había roto con todos los moldes de lo acostumbrado y se había situado con una sola obra, Historia de una escalera, en primera fila. Con Madrugada siguió desbrozando caminos nuevos. ¡Qué éxito tan maravilloso! Recuerdo cómo la gente corría histérica por los pasillos del Teatro Alcázar, gritando ¡bravo, bravo! Es una maravilla, porque cuando un éxito en el teatro es tan grande, no hay nada que se pueda comparar, no hay nada comparable. Se celebra con risas, con los amigos, con copas, con flores. Ahora voy a hablarles de mi verdadero hogar. Ese es mi verdadero hogar. Esto es mi verdadero hogar. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Me refiero a las tertulias de café. Las épocas de mi vida pueden contarse por tertulias. Amigos al principio, mucho mayores que yo. Después de mi edad. Y ahora, por desgracia, mucho más jóvenes. La primera tertulia fue en el buffet italiano. Viejos y estupendos amigos como Gustavo Pitaluga, Pepín Bello, Alfonso Buñuel, Domingo Dominguín, el más joven. Recuerdo que Domingo me escribió un soneto para dedicarme a un famoso libro de Rafael Alberti que se llama A la pintura. Un libro que estaba prohibidísimo. Con qué emoción lo llevaba a mi casa como si se tratara de un tesoro. Yo siempre he preferido tener amigos mejor que tener amantes. Los amantes son una necesidad, pero los amigos son un lujo. Y a mí me han gustado siempre los lujos, bueno, de alguna manera. Las tertulias sirven para contrastar lo que vas leyendo, para ejercer la crítica con más precisión, para desear nuevas lecturas y, qué caramba, para pasar ratos muy agradables. Empezaron a abrirse las cafeterías como si se tratara de un primer plan de desarrollo, igual de inútil e igual de hortera.
El buffet italiano puso luz de neón y empezó a oler a mantequilla y a tostada y a perrito caliente. Y claro, pues no hubo más remedio que marcharse de allí. Realmente la cultura y todos esos olores y esas luces nunca se han llevado bien. Pero ahora, ¿qué remedio? No tienen otra cosa que hacer más que convivir. El caso es que nos fuimos al Café Gijón. Allí empecé a reunirme con gente de mi edad. Mis viejos amigos se quedaban en casa y algunos se iban para siempre. De aquella época del Gijón recuerdo el estreno de la Feria de Cuernicabra, una obra de Alfredo Máñez que fue muy esperada y que no defraudó. Tuvo muchísimo éxito. También recuerdo otra obra que estrené en la misma temporada y en el mismo teatro, que se llamaba Cantando en Primavera. Era una comedia musical, la primera que hice. Yo cantaba una canción muy bonita, que es de Fernando Moraleda. La canción se llama Yo te quiero, vida mía. ¿Vamos a verlo? Vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Quizás si tú no me puedes querer, podrás oír otra vez mi canción, que va a llevar el recuerdo de ayer hacia ti, vida mía. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Gracias, Luis. Gracias a ti, María. Un poco más tarde, recuerdo el estreno de El comprador de horas, de Jacques Tévalle. Era en el Teatro Lara. El director y el primer actor era Adolfo Marsillac, que, por cierto, hacía un cura. Ha hecho muchos curas, Adolfo Marsillac. Y yo hacía una prostituta, que también he hecho bastantes. Me acuerdo que me ponía unas medias y unas ligas en escena, unas medias negras, y se armó un follón de aquellos que se armaban en aquella época, porque entonces una media o una liga que no fuera la de fútbol eran símbolos satánicos, pero indudablemente muy agradables. Como quieras. Tú mandas. Sí. Yo mando siempre. En el fondo me gustan los hombres como tú. Secos. Fríos. Duros. Hombres.
He hecho de prostituta y de monja. He llevado el uniforme convencional de buena y mala mujer, aunque yo sigo creyendo que el hábito no hace al monje. La fulana de antes, la de una mujer cualquiera de Miura, se ha quedado un poco antigua con su minifalda y la bondad que esconde dentro de su corazón. Sin embargo, es un trabajo que hice con mucho gusto, porque la realizadora es esa gran amiga y esa estupenda mujer por tantas razones que se llama Pilar Miró. Ahora vamos a ver una versión de la monja de Diálogos de Carmelitas, de la mujer buena, que pide a sus compañeras el voto de martirio, voto que yo no pediría nunca a nadie. No fue el miedo quien la obligó a desaparecer de nuestro lado, sino la arriesgada misión de acompañar a nuestro capellán en condiciones que no me es permitido decir y en el lugar que él mismo eligió como escondite. Aclarados estos extremos, llegamos al verdadero objeto de esta reunión. Os propongo, mis queridas hijas, que pronunciemos en esta santa casa y en presencia de nuestro capellán el voto de martirio. Monja y prostituta. Quizá la mayoría de las mujeres tengamos algo de lo uno y de lo otro, sin ser ninguna de las dos cosas. Pero la época de la que les estoy hablando había que definirse: decente o indecente, buena o mala. Puestas así las cosas, a una mujer separada del marido como yo, pues ya se sabe a qué grupo la apuntaban. ¿No eres de las decentes? Pues a lo tuyo, con todos los peligros que eso lleva consigo. ¡Ay, qué manera tan estúpida de ver la vida! O tan hipócrita. Es que, vistas estas cosas desde hoy, es como si perteneciesen a la época de las cavernas. Bueno, a lo mejor pertenecen. De todas maneras, me gusta recordar aquellos tiempos porque no todo eran tragedias. Había momentos alegres y divertidos. Recuerdo el estreno de La vida en un blog, de Carlos Llopis, con ese gran actor que se llama Fernando Fernán Gómez. Carlos Llopis era un ser encantador, pero muy nervioso a la hora de estrenar. El caso es que estábamos ya preparados y de repente dijo: no, no se estrena, esto no puede ser, esto va a ser un fracaso, es imposible, no lo podemos hacer. Claro, nos estábamos poniendo nerviosísimos, el público estaba ya dentro y además estaban meneando porque ya pasaban como unos 20 minutos de la hora. Entonces, a don Tirso Escuredo se le ocurrió una idea feliz. Llamó a un comisario de policía, amigo suyo, y le dijo que, por favor, se llevase al autor a la comisaría o a cualquier parte. Bueno, entonces se lo llevaron. No sabemos a dónde, pero el caso es que se lo llevaron. Y por fin pudimos estrenar, después de tantos nervios. Bueno, fue un gran éxito y al poco tiempo apareció el autor, ya casi cuando estábamos llegando al final, apareció Llopis, encantado, satisfecho, y pudo recibir los plácemes y los aplausos y las ovaciones en compañía de todos los actores. Por mi vida han pasado muchos hombres. Bueno, yo no he puesto nunca ningún empeño en negarlo, pero la verdad es que es una fama que no merezco. Bueno, a mí, generalmente, la fama nunca me ha importado mucho. Y este tipo de fama de, digamos, de mujer fatal, esta es que me trae completamente sin cuidado. Lo único que siento de esta fama es el mal rato que le hice pasar a un buen señor, que ni siquiera sé cómo se llama, pero que deberíamos de llamarle algo. Luego más tarde pensaremos el qué. Me gustaría que me pudiera oír, porque el otro protagonista de la historia, mi amigo Marcos, no lo puede oír. Murió hace unos años. Mi amigo Marcos era un ser maravilloso, sin mezcla de vanidad, ni de egoísmo, ni de interés. Todo en él era limpio y alegre. Un día estaba esperándome en el Café Gijón, cuando de pronto
distraídamente, escuchó a su lado una conversación. Estaban dos tipos en la barra a su lado y hablaban de mí. Entonces, Marcos aguzó el oído con curiosidad y oyó que este buen señor con pinta de don Juan de Vía Estrecha le contaba a su amigo que la noche anterior se había acostado conmigo y que además me había dejado loca. Se notaba que lo que más le importaba de estas fantásticas aventuras era el contarlas. Entonces, Marcos se acercó y le dijo, oiga, mire, yo soy un gran admirador de María Esquerino y si usted no tiene inconveniente, pues me gustaría conocerla. Y si además, pues tengo la suerte que usted, pues, a lo mejor. Y entonces este buen señor le dijo que sí, que sí, que sí, que no tenía ningún inconveniente en presentarme si llegaba la ocasión. En esto que entré yo en el café y claro, pues fui directamente a saludar a Marcos. Entonces él, con ese gran humor que tenía, me presentó al señor que se había acostado conmigo la noche anterior y que naturalmente no me conocía ni de vista. Supongo que esa noche sí que se acostó pensando en mí. Creo que esta fama de mujer fatal en gran parte está basada en hechos como este, pura ciencia ficción. Pero veamos ahora a la prostituta de una mujer cualquiera desde otro ángulo. La pobrecilla se ve envuelta en un lío y entonces acude a una amiga y compañera y, oh sorpresa, su amiga se ha hecho decente. Bueno, vamos a verlo. Bueno, venga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has venido? Me puedo sentar. Ya te he dicho que tengo prisa, pero siéntate. Estoy muy cansada, Rosa. He andado mucho por las calles sin saber a dónde ir ni a quién pedir ayuda. ¿Dinero? No. ¿Has leído el periódico? N. Nieves. Tú. ¿Has sido tú? No, no, no he sido yo, te lo juro. Pero te está buscando la policía. De eso no hay duda. Por eso necesito que me ayudes, que me escondas aquí. ¿Aquí? Tú estás loca. Soy inocente, Rosa. Fui a aquel hotel con un hombre y él mató al otro. Y el muy canalla dejó todo preparado para que echasen las culpas sobre mí. El pañuelo, la llave del portal, todo lo que sacó de mi bolsillo. Y lo hizo aposta. Me llevó engañada. Era la primera vez que le veía. Pero, de todos modos... Es que no me crees. No es que no te crea. Pero si ha pasado como dices, preséntate a la policía. Diles a ellos lo que me estás diciendo a mí. ¿Y piensas que la policía va a querer a una mujer como yo? Todas las pruebas están en contra mía. Yo sé que algún día se aclarará todo, pero de momento me meten en la cárcel y es lo que quiero evitar. Debes hacer algo por mí. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que sea, Rosa. Estoy sola. Comprende que no puedo hacer nada. Yo tengo un amigo con el que me voy a casar. Es una persona decente y seria. Tiene negocios en Madrid. Gana dinero. Hace 3 días que está en Irún con su padre y llega en su coche esta noche. Cuando llamaste creí que era él. Yo lo siento mucho, pero aquí no te puedes quedar. ¿Qué voy a hacer yo? Antes, cuando éramos amigas, siempre nos hemos ayudado. En principio había pensado que mis memorias iban a consistir en una especie de catálogo psicológico de todos los hombres que han pasado por mi vida. Pensaba que, además de lo testimonial, esto le daría al libro un morbo, le añadiría una cierta garra comercial. Pero pronto me di cuenta de que esto era un error, que mi vida es única y entera, y que el limitarla sería dar una falsa versión. Cambié de idea y me decidí por un libro de memorias total, absolutamente sincero, sin un plan definido. En este libro habrá un capítulo dedicado a televisión. Bueno, medio capítulo, porque la verdad es que televisión y yo nos hemos tratado poco. Y buscando las razones de este escaso trato con televisión, encuentro dos que están muy claras. La primera... A mí me han dicho que el trabajo aquí hay que venir a buscarlo y yo, pues no lo he buscado nunca. Y que conste que esto no lo digo con orgullo, ¿eh? Lo apunto como un defecto.
como una limitación. Soy poco ambiciosa y esto es malo para una actriz. A veces hasta puede parecer que me falta vocación. No lo sé. Pienso que mi verdadera vocación no es el teatro, sino la vida, los amigos, la gente. ¿Lo ven ustedes? Otra vez volvemos a las tertulias. Bueno, el caso es que me dijeron que tenía que ir a ver al director de televisión. Claro, los directores están siempre en los despachos, como es lógico. Entonces me animaron mucho mis amigos porque me dijeron, pero tienes que ir, María, no seas tonta. Es un director simpatiquísimo y encantador y además te va a recibir divinamente porque es muy educado. Bueno, entonces, pues fui. Mejor dicho, vine. Y en efecto, me recibió divinamente con una serie de atenciones y de deferencias. Me dijo, María, tú necesitas una serie. Te mereces una serie. Tendrás noticias nuestras. Esta es tu casa. Yo me fui encantada, sin ninguna preocupación. Y hasta hoy. Todavía sigo esperando las noticias de aquel director tan simpático. ¿Qué haremos? Lo único que se puede hacer. Agamenón tiene la fuerza de la piedra y el coraje del león. A la primera opondré mi astucia. A lo segundo tu brazo que sostendrá el hacha vengadora. ¿El hacha? Te brillan los ojos ante el terrible y glorioso porvenir. Te cambia el semblante. Por fin desaparecen tus dudas y vacilaciones. Un trono te espera. Y mis brazos como cadenas invisibles de fuerte lienzo te retendrán para siempre. Juntos seremos fuertes. El amor nos ayudará. Oh, Clitemnestra. Tu voz sería capaz de alentar las guerras y levantar los muertos de sus tumbas. Esa misma voz te proclamará rey absoluto de Micenas, sin sombra capaz de atemorizarte. ¿Y tus hijos? Orestes es el único que amenaza tu seguridad. Pero no se levantará con él la sombra de Agamenón. Desaparecerá. Mi amada. En cuanto a Crisóstemis, es débil. Y nada podrá hacer cuando tenga la fuerza suficiente para ello. Será una mujer de cortas ideas, como ya lo ha demostrado desde la cuna. ¿Y Electra? Es igual que su padre, pero mujer. Será dominada. Perfecto. Ya no temo nada. Esta escena pertenece a Electra de Sófocles. Ya ven con qué frecuencia me obligan a ponerme en plan seductor. Lo que pasa, y creo que esta es la verdadera razón de mi escaso trabajo aquí en televisión, es que a mí el teatro en televisión no me gusta, ni me lo creo, ni me gusta verlo ni interpretarlo. Pero no me refiero solamente al teatro de televisión española, sino también al que se hace en Italia, al que se hace en Francia y en Inglaterra. Yo creo que el teatro se debe hacer sobre un escenario, con su taquilla, con su público, con su telón, bueno, sobre todo con su público. Pero veamos otra vez a Egisto con Clitemnestra y verán cómo tengo razón. Miedo tú, Egisto, que con tus poderosos brazos me has devuelto el valor del mundo cerrado ante mis ojos. Miedo tú, que has sido el portador de mi esperanza en tiempos futuros. ¿Quién puede hablar de dichas cuando está tan cerca el infortunio? Agamenón, tu marido, regresa victorioso de Troya. Nada podremos hacer contra un rey al que su pueblo aclama. Y al que su esposa odia. Es que no lo recuerdas. Es que no he tenido la fuerza suficiente para contagiarte desde el lecho un poco de mi dolor, de mi repugnancia, de mi tortura al lado de Agamenón. Yo era una mujer capaz de todo lo sublime. Fui a él con el pensamiento despejado de sombras, abierto a cualquier dicha, inocente. Y sus maldades se volvieron contra mí, como el águila sobre un indefenso cordero.
El tiempo cambia los sentimientos. Y mi ternura se ha convertido en un inmenso pozo, donde se precipitan los más negros deseos. Tú eres mi esperanza y mi consuelo. Has llegado para compensarme de todos mis sufrimientos. Nada, imposible, que no me lo creo. Que me resulta algo híbrido, que no es ni cine ni teatro. A mí en televisión me gustan otras cosas, otra clase de programas. Soy actriz y ya sé que no debería de decir esto, que es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero, perdón, les prometí que iba a ser sincera. Ahora vamos a ver otro ejemplo, una obra magnífica, un melodrama perfecto y estupendamente realizado por Pilar Miró. La obra es La enemiga, de Darío Nicodemi. Plantea el problema, más bien la tragedia, de un hijo natural, interpretado por Juan Diego, mi querido amigo el pajarraco, y por su madre, que soy yo. Bueno, vamos a ver si esto me gusta más, ¿eh? Me alegro de verte por fin, Roberto. Es un honor que cada día se va haciendo más raro. ¿Y qué? ¿Piensas faltar también a la cena? Esa bajada de escalera no está mal, no me disgusta. Vamos ahora con la escena de intimidad. Escena entre madre e hijo. Lo único que puedes hacer para pagarme todo lo indecible que yo he hecho por ti es ahorrarme nuevos dolores. Para ahorrártelos es necesario que me marche. Cada vez te entiendo menos. Es que no podría explicarte. Hablando con sencillez, puede decirse todo. Para hablarte con sencillez, necesitaría en estos momentos no solo la inconsciencia de cuando era niño, sino además la voz, los ademanes, las miradas de aquel tiempo. Necesitaría la audacia inocente que solo tienen las palabras de los niños para hacerme comprender mejor. Quisiera no saber hablar. Pero a mi edad ya no puedo. Roberto, no hace mucho te aconsejaba que aprendieras a dominar tus nervios. En lugar de hacerlo, te dejas arrastrar por ellos. Oma, escúchame. Escúchame. Reanudemos una conversación lejana, desvanecida, olvidada. Una conversación con aquel niño de entonces. Te lo ruego, aunque no sea más que por curiosidad. Escúchame un momento, un minuto. Mamá, tendría yo 9 años. Una tarde estaba solo contigo, en este mismo salón, delante de este mismo sillón, a tus pies, casi en el suelo. No, no te muevas. Así exactamente. Miraba las láminas de un libro grande. De pronto, con una de esas curiosidades infantiles, que son irresistibles, te pregunté. Mamá, ¿por qué me quieres tanto? Tú me habías cogido la cabeza entre tus manos. Me miraste mucho rato en silencio. Con una mirada que sigue siendo mejor que mis recuerdos. Me dijiste, te quiero tanto porque... No me dijiste más. Y yo me puse a mirar las láminas del libro. Mamá, han pasado los años, lentos y duros para ti. Lo sé. Mi infancia queda lejos. Pero yo te sigo contemplando con el mismo cariño. Y te pregunto con la misma curiosidad. Mamá, ¿por qué ya no me quieres? Vamos, Roberto, vamos. Dime, ¿qué tienes contra mí? No sé dónde irías a parar si te dejásemos continuar por este camino de extravagancias. Reconozco que no está mal esa escena y que debería de cambiar de opinión. Pero es que a mí, en televisión, me gustaría hacer otras cosas. Como, por ejemplo, pues, cantar, presentar programas. Hacer esto de hoy, que es una especie de mini memorias de café.
Ahora vamos a recordar otra escena de una obra que se hicieron dos versiones, Mesas separadas, de Terence Rattigan. El papel que interpreto en la otra versión lo hacía una estupenda actriz que se llama Irene Gutiérrez Cava. A mí van a verme en el mismo personaje junto a Juan Luis Galiardo. ¿Cuánto has bebido? Dos. Joan. Bueno, tres. Te aseguro que no pasaron de cuatro. Lo siento, no debería hacerlo. Tú sabes que te quiero, ¿verdad? Y sinceramente. Lo dices igual que lo diría un hermano a su hermana. ¿Hermana? Sabes que siento por ti algo más que eso. ¿Y cuánto más, John? Bueno, pues si la memoria no me engaña, tenemos que casarnos, ¿o no? A veces dudo si lo recuerdas. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir? Vamos, algo te pasa. No, ya se sabe que las mujeres sienten algo raro cuando se les propone matrimonio, sobre todo así de repente y casi de noche, y por un hombre que ha bebido un poco. Bueno, pues ahora se lo decimos a todos. No, John, espera, hay una persona que... ¿Sí? A estas horas y con copas, hablabas en serio. Anda, vete a cenar. Le he dicho a la cocinera que te guarde algo caliente. Vamos a dar un paseo por la playa. No tengo que cerrar. Vamos a dar un paseo por la playa. Bueno, dímelo cuando hayas tomado el café. Observarán ustedes que desde hace apenas unos instantes, cuando les anunciaba la anterior escena de Mesas separadas, mi pelo ha cambiado un poco. Antes era corto y negro, y ahora es medio rubio y un poco más largo. Voy a tratar de explicar por qué. Este programa lo grabamos a finales de septiembre del año pasado. Lo grabamos en dos cintas de vídeo. Entonces, la segunda cinta, pues antes de ser montada, se borró. ¿Por qué? ¿Por quién? No lo sé, ni quiero saberlo. Bueno, el caso es que para terminar este programa continuamos hoy haciéndolo borrado. Bueno, salvo pequeños signos externos como, por ejemplo, pues el pelo que está un poco distinto o que yo tengo unos 6 o 7 kilos de menos, pues todo continúa igual. Yo sigo siendo la misma, sigo pensando igual. Y estoy dispuesto a decir lo mismo que dije entonces. Bueno, entonces pusimos dos ambientes, el hogar y el café. El hogar me parece que sigue siendo el mismo. El café no, el café ha cambiado un poco. Es otro espejo, es otro sofá. Pero bueno, esto realmente no tiene ninguna importancia en este programa. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Yo entonces les dije que íbamos a ver una escena de Mesas separadas. Me encanta ese personaje. Me encanta, es un personaje lleno de matices. Y es muy triste, por ejemplo, que la pareja humana, cuando se separan, aun queriéndose mucho, fuera ya del teatro, y vienen esos enfrentamientos de dignidades indignas, y de eso solo resulta una cosa, una sola cosa, la soledad. La soledad es el mal de nuestro tiempo, lo que pudiéramos llamar contaminación psicológica. Pienso que alguna vez todos ustedes se habrán sentido solos, aun dentro del barullo de una gran ciudad. La soledad de los viejos, la soledad de las solteronas, la de los solterones, que es mucho más triste y más vergonzante, la soledad de los niños, la soledad de algunos trabajadores ante un oficio que les da de comer pero que aborrecen. Incluso la soledad de la pareja, del matrimonio. Yo al final de Mesas separadas me quedo sola. Como en aquella canción que canté muchas veces en Buenos Aires, que se llamaba El barco velero. La cantaba en una obra de Pemán que se llama Los tres etcéteras de Don Simón. Mar adelante, como una caracol.
gota de pena. Me quedé triste y sola sobre la arena, sobre la arena. Y en el mar meridiano de la bahía cantaba yo solita de noche y día. Adiós, mi marinero, mi amor bonito, no te vayas muy lejos, vuelve prontito, me roba tu cariño la mar salada, pero no olvides nunca que soy tu amada, que soy tu amada. La Virgen te acompañe junto al timón, para que no me engañe, que no me engañe tu corazón. ¿Con qué ha venido para ayudarte? Sí. ¿Y no te parece a ti raro que... Bueno, dejémoslo. ¿Qué quieres decir? Nada. No. Te digo que me lo digas. No me zarandés, no te lo consiento. Yo no soy ella, ¿te enteras? Y ahora una pregunta. ¿Sabe ella lo nuestro? Todos tenemos en la vida cosas de que arrepentirnos. Algunos maliciosos pensarán que especialmente yo. Pues no, no va por ahí la cosa. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Puede que haya dado motivo de escándalo, puede que haya conducido al pecado secreto y solitario de algunos jóvenes de los años 50. Pero hay una frase terrible en el Eclesiastés que dice: Mulier instrumentum diaboli. La verdad es que yo no me creo instrumento del demonio ni de nadie. Vamos, que no soy ningún instrumento. Por lo tanto, no soy responsable del escándalo que mi sola presencia haya podido causar. Una vez me riñó un cura y me amenazó, pero no con las penas del infierno, que eso estaría dentro de sus atribuciones, no, no. Me amenazó con denunciarme a la policía. Era una noche de verano. Yo estaba en el Café Gijón. Llevaba un traje de tirantes, que me llegaba por aquí, los tirantes anchísimos, cuando de repente noto detrás de mí una voz sofocada y sofocante que con voz de mando me dice... ¡Tápese! ¡Está usted dando escándalo! Yo me volví y vi detrás de mí a un cura bajito, rojo, bueno, no rojo políticamente, supongo, rojo de cara, congestionado. Entonces yo le dije que no me daba la gana. Bueno, se lo dije jugándome el tipo, porque en aquella época te jugabas el tipo por menos de un pimiento. Entonces él me dijo, si paso por aquí dentro de un momento y sigue usted así, la denunciaré a la policía por escándalo público. Bueno, tanto ese sacerdote como aquel amable director de televisión son dos hombres en mi vida que todavía estoy esperando que vengan a cumplir su palabra. Bueno, El viajero sin equipaje es una de las mejores piezas negras de Anuil. En ella, un hombre que vuelve de la guerra no me reconoce como a su antigua amante o no quiere reconocerme. Ese hombre es Francisco Rabal. Cuando nos conocimos durante las vacaciones en Divar, yo jugaba al tenis y nadaba más con usted que con su hermano. Iba casi siempre con usted a pasear entre las rocas, con usted y solo con usted. Cambiaba mis besos. Después fui a casa de su madre para asistir a algunas diversiones juveniles y allí fue donde empezó a cortejarme su hermano. Pero en realidad, yo solo iba por usted. Sin embargo, se casó con él. En aquel entonces usted era muy joven. Yo era huérfana, menor de edad, carente de recursos. Y tenía por tutora una tía que me había hecho pagar muy caro los partidos rechazados. En lugar de venderme a cualquier otro, ¿no era mejor venderme al que más me acercaba a usted? Les decía antes que no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Pero no es cierto.
Me arrepiento profundamente de una sola cosa, de no haber tenido hijos. Después de fracasar en mi matrimonio, hubo dos hombres en mi vida con los que he convivido y a los que he amado. Ellos pudieron darme hijos, pero no me atreví. Quizá por no poder darles mi apellido. Ya saben que existía diferencia entre los hijos naturales y los hijos legítimos. Y no quisiera hacer el chiste de si los hijos legítimos es que son antinaturales. Bueno, el caso es que fui demasiado cobarde. No me atreví. Para una vez que me siento coartada, para una vez que no me dejo llevar por mi libertad, me equivoco. Y ahora siento ese vacío. Siento que me estoy quedando sola. Bueno, tengo un pastor alemán, perro maravilloso, espléndido. Tengo mis libros, tengo un cassette donde voy grabando mis memorias que algún día publicaré. Tengo un videocassette, televisor y, sobre todo, tengo a mis amigos. Mi tertulia de siempre, que primero fue en el Café Gijón, después fue en Oliver y ahora en Bocacho. Bueno, la verdad es que a mí me gusta quejarme mucho, pero no es cierto que esté tan sola. Tengo otra cosa muy importante para mí. Tengo mi profesión, mi hermosa profesión, que es el teatro. Hace poco hice una obra de Antón Chejov, La Gaviota, al lado de unos grandes y entrañables compañeros que son María José Goyanes, Pedro María Sánchez, José Torrents, Elvira Quintillá y tantos otros queridos compañeros. Ahora voy a hacer otra obra. Anillos para una dama. La voy a hacer enseguida, dentro de unos días. Quizá porque esa obra ha sido la que más satisfacciones me ha dado en mi vida. Bueno, pues creo que ya no me queda más nada que decirles, sino simplemente dar gracias a todo el equipo, al realizador, que me ha estado soportando durante todo este tiempo, y a ustedes, que también me han estado escuchando y viendo. Hasta pronto. Yo creo que nos volveremos a ver en la pequeña pantalla, o en la otra grande, o quizá en el teatro, que es, sin duda, mi medio natural. Espero que nos veamos muy pronto. Eso es señal de que estamos vivos. Contándoles todo esto que les estoy contando. La escena pertenece a Sur, mi penúltimo trabajo en televisión. Esta obra la realizó José Antonio Páramo. Su acción se desarrolla en un estado sudista de Norteamérica durante la Guerra de Secesión. Veamos ahora cómo el caballero, Ramiro Oliveros, me balancea en la mecedora mientras yo hago una indiscreta exposición de los hechos. A pesar de su juicio pesimista, yo conservo la esperanza de que encontrará un buen partido. Hoy aguardamos la visita del joven McClure, que ya estuvo aquí el invierno pasado con su padre. ¿Estaba usted aquí? No, señora. Fue con motivo de la plantación. Querían venderla. Desgraciadamente la plantación está mal situada y a mi hermano no le interesó. Después el viejo McClure cayó enfermo. Mucho me temo que el hijo vuelva hoy a la carga. Están muy mal de dinero. El señor Broderick me ha puesto al corriente de ese asunto. Lo que usted no sabe, porque a fin de cuentas no es usted de aquí. Bueno, con esto no quiero ofenderle, teniente Visevsky. Ese es precisamente su atractivo para las mujeres. Su pinta de extranjero. Y no lo niegue, teniente. Las mujeres le adoran. Usted las transporta a la Polonia de Monsieur Chopin. Y ellas se consideran muy desgraciadas y muy interesantes, y eso las pone como locas. Señora. ¿De qué le estaba hablando? Del joven McClure. Ah, sí. Te hemos invitado a pasar dos días aquí. Ha sido idea mía. No conoce a Regina, que estaba en Florida cuando él vino a vernos el año pasado. ¿Usted cree en los milagros, teniente Visevsky? Yo sí. Ahora vamos a hablar de otro medio, el cine.
Una película titulada Surcos, de José Antonio Nieves Conde. Queda todo esto muy lejos y claro, es muy difícil reproducir, ni siquiera imaginar lo que significó el estreno de esta película. Pero vamos a situarnos un poco en su época, 1951. Entonces hacíamos un cine patrocinado por la vía del paternalismo y, por supuesto, cuidadosamente censurado. Todavía no entiendo cómo aquel guión pudo pasar la censura previa. Bueno, supongo que porque su autor era Eugenio Montes, hombre importante dentro del régimen. Fue Surcos la primera película de posguerra, de tema social y de denuncia. Labradores que emigran a la ciudad y luchan por adaptarse a los surcos de asfalto. Surgieron los problemas desde el primer momento. Incluso la película estuvo casi prohibida un año. Después, y paradójicamente, no solo se permite su estreno, sino que además se manda oficialmente, representando a España, al Festival de Cannes. Allí me acuerdo que obtuvo un éxito maravilloso. Recuerdo todavía la ovación. Y como gentes tan importantes como Orson Welles, William Holden, Dolores del Río, el Príncipe Alicán, vinieron a felicitarnos. No nos dieron ningún premio, pero bueno, hubiera sido bastante gracioso que hubieran premiado una película de tema social y de denuncia cuando la enviaba un país en dictadura. Pero el éxito quedó allí. La verdad es que yo nunca he necesitado buscar trabajo, por lo menos antes. Siempre me han buscado a mí. Y en ocasiones me han ofrecido obras muy importantes. Ahora vamos a hablar un poquito de teatro, ¿eh? Recuerdo un éxito muy grande. No me refiero a un éxito mío personal, que conste, no. Estoy hablando de un estreno de su representación. Se trata de Madrugada, de Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo había roto con todos los moldes de lo acostumbrado y se había situado con una sola obra, Historia de una escalera, en primera fila. Con Madrugada siguió desbrozando caminos nuevos. ¡Qué éxito tan maravilloso! Recuerdo cómo la gente corría histérica por los pasillos del Teatro Alcázar, gritando ¡bravo, bravo! Es una maravilla, porque cuando un éxito en el teatro es tan grande, no hay nada que se pueda comparar, no hay nada comparable. Se celebra con risas, con los amigos, con copas, con flores. Ahora voy a hablarles de mi verdadero hogar. Ese es mi verdadero hogar. Esto es mi verdadero hogar. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Me refiero a las tertulias de café. Las épocas de mi vida pueden contarse por tertulias. Amigos al principio, mucho mayores que yo. Después de mi edad. Y ahora, por desgracia, mucho más jóvenes. La primera tertulia fue en el buffet italiano. Viejos y estupendos amigos como Gustavo Pitaluga, Pepín Bello, Alfonso Buñuel, Domingo Dominguín, el más joven. Recuerdo que Domingo me escribió un soneto para dedicarme un famoso libro de Rafael Alberti que se llama A la pintura. Un libro que estaba prohibidísimo. Con qué emoción lo llevaba a mi casa como si se tratara de un tesoro. Yo siempre he preferido tener amigos mejor que tener amantes. Los amantes son una necesidad, pero los amigos son un lujo. Y a mí me han gustado siempre los lujos, bueno, de alguna manera. Las tertulias sirven para contrastar lo que vas leyendo, para ejercer la crítica con más precisión, para desear nuevas lecturas y, qué caramba, para pasar ratos muy agradables. Empezaron a abrirse las cafeterías como si se tratara de un primer plan de desarrollo, igual de inútil e igual de hortera. El buffet italiano puso luz de neón y empezó a oler a mantequilla, y a tostada, y a perrito caliente. Y claro, pues no hubo más remedio que marcharse de allí. Realmente la cultura y todos esos olores y esas luces nunca se han llevado bien. Pero ahora, ¿qué remedio? No tienen otra cosa que hacer más que convivir.
caso es que nos fuimos al Café Gijón. Allí empecé a reunirme con gente de mi edad. Mis viejos amigos se quedaban en casa y algunos se iban para siempre. De aquella época del Gijón recuerdo el estreno de la Feria de Cuernicabra, una obra de Alfredo Mañes que fue muy esperada y que no defraudó. Tuvo muchísimo éxito. También recuerdo otra obra que estrené en la misma temporada, en el mismo teatro, que se llamaba Cantando en Primavera. Era una comedia musical, la primera que hice. Yo cantaba una canción muy bonita, que es de Fernando Moraleda. La canción se llama Yo te quiero, vida mía. ¿Vamos a verlo? Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Quizás si tú no me puedes querer, podrás oír otra vez mi canción, que va a llevar el recuerdo de ayer hacia ti, vida mía. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí y no supe lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuches otro día la armonía de la lluvia en el cristal, no te olvides. No es que no te crea, pero si ha pasado como dices, preséntate a la policía. Diles a ellos lo que me estás diciendo a mí. ¿Y piensas que la policía va a querer a una mujer como yo? Todas las pruebas están en contra mía. Yo sé que algún día se aclarará todo, pero de momento me meten en la cárcel y es lo que quiero evitar. Debes hacer algo por mí. ¿Y qué puedo hacer yo? Lo que sea, Rosa. Estoy sola. Comprende que no puedo hacer nada. Yo tengo un amigo con el que me voy a casar. Es una persona decente y seria. Tiene negocios en Madrid. Gana dinero. Hace 3 días que está en Irún con su padre y llega en su coche esta noche. Cuando llamaste creí que era él. Yo lo siento mucho, pero aquí no te puedes quedar. ¿Qué voy a hacer yo? Antes, cuando éramos amigas, siempre nos hemos ayudado. En principio, había pensado que mis memorias iban a consistir en una especie de catálogo psicológico de todos los hombres que han pasado por mi vida. Pensaba que, además de lo testimonial, esto le daría al libro un morbo, le añadiría una cierta garra comercial. Pero pronto me di cuenta de que esto era un error, que mi vida es única y entera, y que el limitarla sería dar una falsa versión. Cambié de idea y me decidí por un libro de memorias total, absolutamente sincero, sin un plan definido. En este libro habrá un capítulo dedicado a televisión. Bueno, medio capítulo, porque la verdad es que televisión y yo nos hemos tratado poco. Y buscando las razones de este escaso trato con televisión, encuentro dos que están muy claras. La primera, a mí me han dicho que el trabajo aquí hay que venir a buscarlo, y yo, pues no lo he buscado nunca. Y que conste que esto no lo digo con orgullo, lo apunto como un defecto, como una limitación. Soy poco ambiciosa y esto es malo para una actriz. A veces hasta puede parecer
que me falta vocación. No lo sé. Pienso que mi verdadera vocación no es el teatro, sino la vida, los amigos, la gente. ¿Lo ven ustedes? Otra vez volvemos a las tertulias. Bueno, el caso es que me dijeron que tenía que ir a ver al director de televisión. Claro, los directores están siempre en los despachos, como es lógico. Entonces me animaron mucho mis amigos porque me dijeron, pero tienes que ir, María, no seas tonta. Es un director simpatiquísimo y encantador y además te va a recibir divinamente porque es muy educado. Bueno, entonces, pues fui. Mejor dicho, vine. Y en efecto, me recibió divinamente con una serie de atenciones y de deferencias. Me dijo, María, tú necesitas una serie. Te mereces una serie. Tendrás noticias nuestras. Esta es tu casa. Yo me fui encantada, sin ninguna preocupación. Y hasta hoy. Todavía sigo esperando las noticias de aquel director tan simpático. ¿Qué haremos? Lo único que se puede hacer. Agamenón tiene la fuerza de la piedra. Y el coraje del león. A la primera opondré mi astucia. A lo segundo tu brazo que sostendrá el hacha vengadora. ¿El hacha? Te brillan los ojos ante el terrible y glorioso porvenir. Te cambia el semblante. Por fin desaparecen tus dudas y vacilaciones. Un trono te espera. Y mis brazos como cadenas invisibles de fuerte lienzo te retendrán para siempre. Juntos seremos fuertes. El amor nos ayudará. Oh, Clitemnestra, tu voz sería capaz de alentar las guerras y levantar los muertos de sus tumbas. Esa misma voz te proclamará rey absoluto de Micenas, sin sombra capaz de atemorizarte. ¿Y tus hijos? Orestes es el único que amenaza tu seguridad. Pero no se levantará con él la sombra de Agamenón. Desaparecerá. Mi amada. En cuanto a Crisóstemis, es débil. Y nada podrá hacer cuando tenga la fuerza suficiente para ello. Será una mujer de cortas ideas, como ya lo ha demostrado desde la cuna. ¿Y Electra? Es igual que su padre. Pero mujer. Será dominada. Perfecto. Ya no temo nada. Esta escena pertenece a Electra de Sófocles. Ya ven con qué frecuencia me obligan a ponerme en plan seductor. Lo que pasa, y creo que esta es la verdadera razón de mi escaso trabajo aquí en televisión, es que a mí el teatro en televisión no me gusta, ni me lo creo, ni me gusta verlo ni interpretarlo. Pero no me refiero solamente al teatro de televisión española, sino también al que se hace en Italia, al que se hace en Francia y en Inglaterra. Yo creo que el teatro se debe hacer sobre un escenario, con su taquilla, con su público, con su telón, bueno, sobre todo con su público. Pero veamos otra vez a Egisto con Clitemnestra y verán cómo tengo razón. Miedo tú, Egisto, que con tus poderosos brazos me has devuelto el valor del mundo cerrado ante mis ojos. Miedo tú, que has sido el portador de mi esperanza en tiempos futuros. ¿Quién puede hablar de dichas cuando está tan cerca el infortunio? Agamenón, tu marido, regresa victorioso de Troya. Nada podremos hacer contra un rey al que su pueblo aclama. Y al que su esposa odia. Es que no lo recuerdas. Es que no he tenido la fuerza suficiente para contagiarte desde el lecho un poco de mi dolor, de mi repugnancia, de mi tortura al lado de Agamenón. Yo era una mujer capaz de todo lo sublime. Fui a él con el pensamiento despejado de sombras, abierto a cualquier dicha, inocente. Y sus maldades se volvieron contra mí, como el águila sobre un indefenso cordero. El tiempo cambia los sentimientos, y mi ternura se ha convertido en un inmenso pozo, donde se precipitan los más negros deseos. Tú eres mi esperanza y mi consuelo.
Has llegado para compensarme de todos mis sufrimientos. Nada, imposible, que no me lo creo. Que me resulta algo híbrido, que no es ni cine ni teatro. A mí en televisión me gustan otras cosas, otra clase de programas. Soy actriz y ya sé que no debería de decir esto, que es tirar piedras sobre mi propio tejado, pero, perdón, les prometí que iba a ser sincera. Ahora vamos a ver otro ejemplo, una obra magnífica, un melodrama perfecto y estupendamente realizado por Pilar Miró. La obra es La enemiga, de Darío Nicodemi. Plantea el problema, más bien la tragedia, de un hijo natural interpretado por Juan Diego, mi querido amigo el pajarraco, y por su madre, que soy yo. Bueno, vamos a ver si esto me gusta más, ¿eh? Me alegro de verte por fin, Roberto. Es un honor que cada día se va haciendo más raro. ¿Y qué? ¿Piensas faltar también a la cena? Esa bajada de escalera no está mal. No me disgusta. Vamos ahora con la escena de intimidad. Escena entre madre e hijo. Lo único que puedes hacer para pagarme todo lo indecible que yo he hecho por ti es ahorrarme nuevos dolores. Para ahorrártelos es necesario que me marche. Cada vez te entiendo menos. Es que no podría explicarte. Hablando con sencillez, puede decirse todo. Para hablarte con sencillez, necesitaría en estos momentos no solo la inconsciencia de cuando era niño, sino además la voz, los ademanes, las miradas de aquel tiempo. Necesitaría la audacia inocente que solo tienen las palabras de los niños para hacerme comprender mejor. Quisiera no saber hablar. Le pides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Gracias, Luis. Gracias a ti, María. Un poco más tarde... recuerdo el estreno de El comprador de horas, de Jacques Tévalle. Era en el Teatro Lara. El director y el primer actor era Adolfo Marsillac, que, por cierto, hacía un cura. Ha hecho muchos curas, Adolfo Marsillac. Y yo hacía una prostituta, que también he hecho bastantes. me acuerdo que me ponía unas medias y unas ligas en escena, unas medias negras, y se armó un follón de aquellos que se armaban en aquella época, porque entonces una media o una liga que no fuera la de fútbol eran símbolos satánicos, pero indudablemente muy agradables. Anda, siéntate. Como quieras, tú mandas. Yo mando siempre. En el fondo me gustan los hombres como tú. Secos, fríos, duros. Hombres. He hecho de prostituta y de monja. He llevado el uniforme convencional de buena y mala mujer, aunque yo sigo creyendo que el hábito no hace al monje. La fulana de antes, la de una mujer cualquiera de Miura, se ha quedado un poco antigua con su minifalda y la bondad que esconde dentro de su corazón. Sin embargo, es un trabajo que hice con mucho gusto, porque la realizadora es esa gran amiga y esa estupenda mujer por tantas razones que se llama Pilar Miró. Ahora vamos a ver una versión de la monja de Diálogos de Carmelitas, de la mujer buena, que pide a sus compañeras el voto de martirio. Voto que yo no pediría nunca a nadie. No fue el miedo quien la obligó a desaparecer de nuestro lado, sino la arriesgada misión de acompañar a nuestro capellán
en condiciones que no me es permitido decir, y en el lugar que él mismo eligió como escondite. Aclarados estos extremos, llegamos al verdadero objeto de esta reunión. Os propongo, mis queridas hijas, que pronunciemos en esta santa casa y en presencia de nuestro capellán el voto de martirio. Monja y prostituta. Quizá la mayoría de las mujeres tengamos algo de lo uno y de lo otro, sin ser ninguna de las dos cosas. Pero la época de la que les estoy hablando había que definirse. Decente o indecente, buena o mala. Puestas así las cosas, a una mujer separada del marido como yo, pues ya se sabe a qué grupo la apuntaban. ¿No eres de las decentes? Pues a lo tuyo, con todos los peligros que eso lleva consigo. ¡Ay, qué manera tan estúpida de ver la vida! O tan hipócrita. Es que, vistas estas cosas desde hoy, es como si perteneciesen a la época de las cavernas. Bueno, a lo mejor pertenecen. De todas maneras, me gusta recordar aquellos tiempos porque no todo eran tragedias. Había momentos alegres y divertidos. Recuerdo el estreno de La vida en un blog, de Carlos Llopis, con ese gran actor que se llama Fernando Fernán Gómez. Carlos Llopis era un ser encantador, pero muy nervioso a la hora de estrenar. El caso es que estábamos ya preparados y de repente dijo: no, no se estrena, esto no puede ser, esto va a ser un fracaso, es imposible, no lo podemos hacer. Claro, nos estábamos poniendo nerviosísimos, el público estaba ya dentro y además estaban meneando porque ya pasaban como unos 20 minutos de la hora. Entonces, a don Tirso Escuredo se le ocurrió una idea feliz. Llamó a un comisario de policía, amigo suyo, y le dijo que, por favor, se llevase al autor a la comisaría o a cualquier parte. Bueno, entonces se lo llevaron. No sabemos a dónde, pero el caso es que se lo llevaron. Y por fin pudimos estrenar, después de tantos nervios. Bueno, fue un gran éxito y al poco tiempo apareció el autor, ya casi cuando estábamos llegando al final, apareció Llopis, encantado, satisfecho, y pudo recibir los plácemes y los aplausos y las ovaciones en compañía de todos los actores. Por mi vida han pasado muchos hombres. Bueno, yo no he puesto nunca ningún empeño en negarlo, pero la verdad es que es una fama que no merezco. Bueno, a mí, generalmente, la fama nunca me ha importado mucho. Y este tipo de fama de, digamos, de mujer fatal, esta es que me trae completamente sin cuidado. Lo único que siento de esta fama es el mal rato que le hice pasar a un buen señor, que ni siquiera sé cómo se llama, pero que deberíamos de llamarle algo. Luego más tarde pensaremos el qué. Me gustaría que me pudiera oír, porque el otro protagonista de la historia, mi amigo Marcos, no lo puede oír. Murió hace unos años. Mi amigo Marcos era un ser maravilloso, sin mezcla de vanidad, ni de egoísmo, ni de interés. Todo en él era limpio y alegre. Un día estaba esperándome en el Café Gijón, cuando de pronto, distraídamente, escuchó a su lado una conversación. Estaban dos tipos en la barra a su lado y hablaban de mí. Entonces, Marcos aguzó el oído con curiosidad y oyó que este buen señor con pinta de don Juan de Vía Estrecha le contaba a su amigo que la noche anterior se había acostado conmigo y que además me había dejado loca. Se notaba que lo que más le importaba de estas fantásticas aventuras era el contarlas. Entonces Marcos se acercó y le dijo: oiga, mire, yo soy un gran admirador de María Esquerino y si usted no tiene inconveniente, pues me gustaría conocerla. Y si además pues tengo la suerte que usted, pues a lo mejor. Y entonces este buen señor le dijo que sí, que sí, que sí, que no tenía ningún inconveniente en presentarme si llegaba la ocasión. En esto que entré yo en el café y claro, pues fui
directamente a saludar a Marcos. Entonces él, con ese gran humor que tenía, me presentó al señor que se había acostado conmigo la noche anterior y que naturalmente no me conocía ni de vista. Supongo que esa noche sí que se acostó pensando en mí. Creo que esta fama de mujer fatal en gran parte está basada en hechos como este, pura ciencia ficción. Pero veamos ahora a la prostituta de una mujer cualquiera desde otro ángulo. La pobrecilla se ve envuelta en un lío y entonces acude a una amiga y compañera y, oh sorpresa, su amiga se ha hecho decente. Bueno, vamos a verlo. Bueno, venga, ¿qué te pasa? ¿Por qué has venido? Me puedo sentar. Ya te he dicho que tengo prisa, pero siéntate. Estoy muy cansada, Rosa. He andado mucho por las calles sin saber a dónde ir ni a quién pedir ayuda. ¿Dinero? No. ¿Has leído el periódico? N. Nieves. Tú. ¿Has sido tú? No, no, no he sido yo, te lo juro. Pero te está buscando la policía. De eso no hay duda. Por eso necesito que me ayudes, que me escondas aquí. ¿Aquí? Tú estás loca. Soy inocente, Rosa. Fui a aquel hotel con un hombre y él mató al otro. Y el muy canalla dejó todo preparado para que echasen las culpas sobre mí. El pañuelo, la llave del portal, todo lo que sacó de mi bolsillo. Y lo hizo aposta. Me llevó engañada. Era la primera vez que le veía. De todos modos... Es que no me crees. Pero a mi edad ya no puedo. Roberto, no hace mucho te aconsejaba que aprendieras a dominar tus nervios. En lugar de hacerlo, te dejas arrastrar por ellos. Oma, escúchame. Escúchame. Reanudemos una conversación lejana, desvanecida, olvidada. Una conversación con aquel niño de entonces. Te lo ruego, aunque no sea más que por curiosidad... Escúchame un momento, un minuto. Mamá, tendría yo 9 años. Una tarde estaba solo contigo, en este mismo salón, delante de este mismo sillón, a tus pies, casi en el suelo. No, no te muevas. Así exactamente. Miraba las láminas de un libro grande. De pronto, con una de esas curiosidades infantiles, que son irresistibles, te pregunté. Mamá, ¿por qué me quieres tanto? Tú me habías cogido la cabeza entre tus manos. Me miraste mucho rato en silencio. Con una mirada que sigue siendo mejor de mis recuerdos. Me dijiste, te quiero tanto porque... No me dijiste más. Y yo me puse a mirar las láminas del libro. Mamá, han pasado los años, lentos y duros para ti. Lo sé. Mi infancia queda lejos. Pero yo te sigo contemplando con el mismo cariño. Y te pregunto con la misma curiosidad. Mamá, ¿por qué ya no me quieres? Vamos, Roberto, vamos. Dime, ¿qué tienes contra mí? No sé dónde irías a parar si te dejásemos continuar por este camino de extravagancias. Reconozco que no está mal esa escena y que debería de cambiar de opinión. Pero es que a mí, en televisión, me gustaría hacer otras cosas. Como, por ejemplo, pues, cantar, presentar programas, hacer esto de hoy, que es una especie de mini memorias de café. Ahora vamos a recordar otra escena de una obra que se hicieron 2 versiones, Mesas separadas, de Terence Rattigan. El papel que interpreto en la otra versión lo hacía una estupenda actriz que se llama Irene Gutiérrez Cava. A mí van a verme en el mismo personaje junto a Juan Luis Galiardo. ¿Cuánto has bebido? 2. Joan. Bueno, 3. Te aseguro que no pasaron de 4. Lo siento.
sabes que te quiero, ¿verdad? Y sinceramente. Lo dices igual que lo diría un hermano a su hermana. ¿Hermana? Sabes que siento por ti algo más que eso. ¿Y cuánto más, John? Bueno, pues si la memoria no me engaña, tenemos que casarnos, ¿o no? A veces dudo si lo recuerdas. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres decir? Vamos, algo te pasa. No. Ya se sabe que las mujeres sienten algo raro cuando se les propone matrimonio. Sobre todo así de repente y casi de noche. Y por un hombre que ha bebido un poco. Bueno, pues ahora se lo decimos a todos. No, John, espera. Hay una persona que... ¿Sí? A estas horas y con copas. Hablabas en serio. Anda, vete a cenar. Le he dicho a la cocinera que te guarde algo caliente. Anda. Vamos a dar un paseo por la playa. No tengo que cerrar. Vamos a dar un paseo por la playa. Bueno, dímelo cuando... Cuando hayas tomado el café. Observarán ustedes que desde hace apenas unos instantes, cuando les anunciaba la anterior escena de mesas separadas, mi pelo ha cambiado un poco. Antes era corto y negro, y ahora es medio rubio y un poco más largo. Voy a tratar de explicar por qué. Este programa lo grabamos a finales de septiembre del año pasado. Lo grabamos en dos cintas de vídeo. Entonces, la segunda cinta, pues antes de ser montada, se borró. ¿Por qué? ¿Por quién? No lo sé, ni quiero saberlo. Bueno, el caso es que para terminar este programa continuamos hoy haciéndolo borrado. Bueno, salvo pequeños signos externos como, por ejemplo, pues el pelo que está un poco distinto o que yo tengo unos 6 o 7 kilos de menos, pues todo continúa igual. Yo sigo siendo la misma, sigo pensando igual y estoy dispuesta a decir lo mismo que dije entonces. Bueno, también... Entonces pusimos dos ambientes, el hogar y el café. El hogar me parece que sigue siendo el mismo. El café no, el café ha cambiado un poco. Es otro espejo, es otro sofá. Pero bueno, esto realmente no tiene ninguna importancia en este programa. Bueno, pues entonces vamos a seguir. Yo entonces les dije que íbamos a ver una escena de mesas separadas. Me encanta ese personaje. Me encanta, es un personaje lleno de matices. Y es muy triste, por ejemplo, que la pareja humana, cuando se separan, aun queriéndose mucho, fuera ya del teatro, y vienen esos enfrentamientos de dignidades indignas, y de eso solo resulta una cosa, una sola cosa, la soledad. La soledad es el mal de nuestro tiempo, lo que pudiéramos llamar contaminación psicológica. Pienso que alguna vez todos ustedes se habrán sentido solos, aún dentro del barullo de una gran ciudad. La soledad de los viejos, la soledad de las solteronas, la de los solterones, que es mucho más triste y más vergonzante, la soledad de los niños, la soledad de algunos trabajadores ante un oficio que les da de comer pero que aborrecen, incluso la soledad de la pareja, del matrimonio. Yo al final de mesas separadas me quedo sola. Como en aquella canción que canté muchas veces en Buenos Aires, que se llamaba El barco velero. La cantaba en una obra de Pemán que se llama Los tres etcéteras de Don Simón. Cantaba yo solita de noche y día. Adiós, mi marinero.
vayas muy lejos, vuelve prontito, me roba tu cariño, la mar es salada, pero no olvides nunca que soy tu amada, que soy tu amada. La Virgen te acompañe junto al timón, para que no me engañe, que no me engañe tu corazón. ¿Con qué ha venido para ayudarte? Sí. ¿Y no te parece a ti raro que...? Bueno, dejémoslo. ¿Qué quieres decir? Nada. Dímelo. No. ¡Te digo que me lo digas! ¡No me zarandés! ¡No te lo consiento! Yo no soy ella, ¿te enteras? Y ahora una pregunta. ¿Sabe ella lo nuestro? Todos tenemos en la vida cosas de que arrepentirnos. Algunos maliciosos pensarán que especialmente yo. Pues no, no va por ahí la cosa. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Puede que haya dado motivo de escándalo, puede que haya conducido al pecado secreto y solitario de algunos. Todo se nos pasa por la mente, escribir nuestras memorias. Momento difícil. Es cuando empieza a desnivelarse con saldo en contra el equilibrio de la madurez. Cuando empieza a pesar más los recuerdos que las esperanzas. Nos recreamos en el pasado, empieza a gustarnos. Malo. Quiere decir que hemos coronado la cuesta y empezamos a bajar. Yo estoy en este momento escribiendo mis memorias. Se me ocurrió la idea hace algún tiempo y sigo adelante. He venido dispuesta a decir la verdad. Bueno, no es necesario decir toda la verdad, pero sí una buena parte al menos. Voy a ser testigo de mi propia vida. Después ustedes me condenan o me absuelven, según les venga en gana, o no me hacen caso, que será lo más natural. Nací en Madrid. Pero por casualidad. En pleno mes de noviembre, en plena temporada de teatro. Por eso me tocó nacer en Madrid. Seguramente si hubiera venido al mundo en agosto o en septiembre, pues me hubiera tocado nacer en San Sebastián, en La Coruña, en Vigo, en Santander. Mis padres eran actores, Eloisa Muro y Mariano Asquerino. Mi abuelo también era actor, César Muro. Él me enseñó a leer y a escribir. Después vino el colegio y otros estudios, pero mis primeras letras se las debo a él. Murió en una gira por provincias, mientras viajaba en el tren. Simbólico final para un actor entregado a su profesión. Desde muy niña, desde los 11 años, iba siempre con mi madre a los estudios de cine. Mientras ella hacía papeles importantes, pues yo hacía figuración. Recuerdo que yo era muy alta, muy escurrida, muy flaca, y mi madre me ponía aquí unas cosas postizas para parecer mayor y que me dejaran trabajar como a las otras. A los 14 años ya hice mi primer papel de protagonista. Era una película que se llamaba Aventura, con Conchita Montenegro y Pepe Nieto. 3 años más tarde,
me vi envuelta en un acontecimiento que habría de marcar mi vida definitivamente. Me casé a los 17, sí, sí. Y 2 años más tarde, a los 19, ya estaba separada. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué cometí tan bárbara equivocación? No lo sé. Era una niña mimada, mi madre me había dado todos los caprichos, pero al mismo tiempo había tratado de imponerme su voluntad. Era una mujer dominante, había tenido que luchar sola en la vida, sin el apoyo de mi padre, y quizá esta circunstancia la hacía sentirse más segura de sí misma. El caso es que yo la amenacé con escaparme y entonces ella transigió. Yo me casé y naturalmente me equivoqué. ¡Basta! 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 No quiero oír más desatinos. ¿No has pensado nunca que eres sangre de mi propia sangre? Y que tus lamentos son un pecado monstruoso porque son insultos a tu propia madre. Acaban de verme en un momento de Electra de Sófocles. Hago el papel de Clitemnestra, una mujer dura, dominante, que trata de imponer también sobre esa hija difícil que se llama Electra su voluntad. Y ese basta ya, se lo está diciendo a la vez a su propio matrimonio. No quiere perdonar a su marido y descarga sobre su hija toda la ira de su fracaso. Pero veamos una escena algo más amplia en la que me enfrento a Berta Riaza. Estás aquí tú, y como siempre errando de aquí para allá, denigrando a los tuyos. A pesar de que tantas veces repites que te trato con dureza y que hago escarnio de ti, no te guardo rencor. Y si alguna vez te trato con dureza, es porque no cesas de hablar mal de mí. Pretendes, y ese es el único tema de tus agravios, que tu padre fue muerto por mi mano. Sí, es cierto y no lo niego. La diosa de la justicia lo condenó, y no yo solamente, en una causa que tú deberías defender si fuera sensata. Ese hombre, en efecto tu padre, fue el único de los griegos que tuvo la crueldad de sacrificar a tu pobre hermana, mi amada hija Ifigenia, ofrendó a la diosa Diana a fin de conseguir vientos propicios para la armada helénica reunida contra Troya. ¿No había él sufrido en engendrarla como yo en ponerla en el mundo? ¿Qué derecho tenía él a matar a mi hija? Menelao, su hermano, tenía 2 hijos. ¿No les tocaba a ellos morir en vez de a mi hija? Puesto que él fue quien llevó a cabo aquella batalla. ¿Es que Hades tenía hambre de mis hijos? ¿Prefería devorar a los míos en vez de a los de Helena? ¿O es que tu malvado padre había llegado a perder el amor por sus hijos? ¡No! ¿No es esto propio de un padre criminal e insensato? La equivocación de mi matrimonio no se debe solamente a mí. También mi marido se equivocó. Pensó que siendo yo tan joven, podría construirme a su manera. Grave equivocación típicamente masculina. Debe ser muy atractivo eso de construir a la mujer amada. El caso es que, como no le salió a su gusto, pues empezó a mostrarse celoso, exigente, malhumorado. Y aquí debo hacer una pausa para concretar algo. Hay pocas cosas que yo pueda asegurar sobre mí misma, sobre mi propia personalidad. Por ejemplo, si soy una mujer moralmente buena o mala, bueno, depende de qué tabla de valores se me aplique. Si soy inteligente o tonta, o si soy una buena actriz, a veces también lo dudo, o si soy simplemente una señora que se dedica a esto. Solamente estoy segura de una cosa. Soy una mujer completamente libre, pero no una mujer liberada en el sentido feminista, no es eso, no. Soy una mujer libre en el más puro y extenso sentido de la palabra. Y que conste que yo he ejercido mi libertad en una época en que era muy difícil ejercerla, en que no estaba de moda, en que estaba prohibido. Claro que todo esto me ha costado muy caro, y el precio que pago por ello es el de la soledad. Sabed que desde este momento os halláis bajo la protección de la ley. Ante todo se halla bajo la mía. ¿Creéis que voy a dejaros abusar aún más del terror de esta criatura? Nada sabéis de los motivos que nos retienen aquí y que nos mantienen unidas hasta la muerte.
Como esta Carmelita de Bernanos, trato de ser yo quien me proteja a mí misma. Pero sigamos un poco con mi vida. Mi padre, Mariano Esquerino, fue un gran actor. Yo le admiraba mucho y quizá esta admiración fuese uno de los motivos principales para que yo me dedicase al teatro. En mi familia paterna ha habido una rara tradición de comediantes. Y digo rara porque en la familia de mi padre ha habido una mezcla extraña de dramaturgos, militares y escritores. Mi abuelo y un tío mío, militares. Mi tía Matilde Esquerino, actriz. Y mi bisabuelo y un hermano suyo, dramaturgos y poetas. Una extraña mezcla que no sé si tendrá algún significado y si viene a cuento el comentarlo. Es usted imprudente, Regina. ¿Quién es imprudente? ¿Mi sobrina? Una entrada muy brillante, muy espectacular, ¿a que sí? Y pienso que todo esto viene a cuento, porque acaso sea yo la imprudente con